Hola, hoy les estaremos hablando sobre el enfoque diferencial de la educación inclusiva. Este grupo está conformado por Tania Erazo, Katia Luz Vergara Feria y mi persona quienes habla, Caterina Estela Peralta Sierra. Somos aspirantes a maestría en educación con la Universidad Iberoamericana. Sinopsis. Esta narración surge como respuesta a la necesidad de aclarar la naturaleza epistémica que define el modelo de educación inclusiva a la luz de las transformaciones y tensiones vigentes en Latinoamérica. Se reconoce el problema epistemológico y pragmático asociado al desarrollo de este modelo, ofreciendo un análisis detallado para iniciar la proposición inicial de una teoría de la educación inclusiva. Se concluye comentando el carácter actual de las medidas y propuestas a la luz de este modelo, las que sin duda imprimen un carácter reduccionista y colonializan el sentido de una epistemología coherente a este modelo más allá de su paradigma fundante denominado educación especial. La educación inclusiva es una construcción de una epistemología teórico-discurso de la inclusión. Es fundamental comprender cómo opera invisiblemente la mecánica de la exclusión. Es la necesidad de contribuir a aclarar significados en la materia como vía de superación. La educación inclusiva no constituye un modelo teórico o paradigma vigente, como se observa en numerosas investigaciones y documentos técnico-normativos de cada nación en nuestro continente. Dentro de los paradigmas, podemos decir que el paradigma es una visión o modelo general de interpretación. Se compone de tres niveles: niveles de reflexión paradigmática, sistemas de sustentación de la actividad científica y tres dimensiones que son la antología, epistemológica y metodológica, tomadas de Sánchez 2013. Podemos hablar de los modelos de educación inclusiva y decir que es avanzar en la construcción de una teoría, según Roger Slid 2010, una epistemología o campo 2015, discurso en materia de una educación inclusiva, redefinir la calidad, pertinencia y responsabilidad social de la gestión implementada a la luz de los servicios educativos. Todo esto ha tenido un impacto a nivel educativo y social. Y dentro del nivel epistemológico podemos decir que nos ayuda a diferenciar qué teorías, estrategias, lenguajes y concepciones responden al paradigma fundante de la educación inclusiva, determinado por la educación especial según Salvador 1999, y qué elementos lo explican como un modelo autónomo que avanza más allá de la discapacidad, Barton 1998-2011, y de las necesidades educativas especiales según Macarulla y Say 2009. Hablamos de la hermenéutica analógica, que conjuga los aportes de la hermética univisionista González 2006 y de la hermenéutica equivocista Beuchot 2005. La primera de ellas proviene del positivismo clásico y la segunda se centra en el relativismo posmoderno, Batimo 1986, Beuchot 2005. ¿Por qué utilizar la hermenéutica analógica en la proposición inicial de un sistema epistemológico de educación inclusiva? Principalmente porque esta concepción nos permite direccionar de forma más oportuna su construcción teórica, permitiendo una interpretación clara y distinta de su texto, objeto de análisis. A esto se agrega un sistema de mediación entre la filosofía del lenguaje, que explicaría los grupos semánticos de la inclusión, y la sistematización ontológica, a esta discusión develando sus impactos en la educación y en todos sus campos de problematización. Aquí encontramos unas dimensiones, las cuales son de vital importancia para entender un poco más la parte epistemológica de la educación inclusiva. Dimensión ontológica. La ontología estudia, según Heidegger, la trascendencia del ser, es decir, del sujeto, Dasein, siendo su propósito teórico el estudio de las propiedades trascendentales del ser. El nivel ontológico permite identificar la ausencia del sujeto educativo al interior del discurso pedagógico actual. Esta situación no es algo novedoso, sino más bien responde a las lógicas de instrumentalización anidadas fuertemente en las estructuras de operación social que impactan y se reproducen como faltas de conciencias en los dispositivos de la cultura escolar de cada institución educativa. Aquí encontramos una dimensión científica. La actividad científica es denominada epistemológica. El nivel epistemológico intenta explicar la naturaleza científica del conocimiento, es decir, nos ubica en un nivel de reflexión destinado a comprender la pertinencia de las teorías que explican un determinado modelo teórico.
encontramos también la dimensión del nivel epistemológico. Nos ayuda a diferenciar qué teorías, estrategias, lenguajes y concepciones corresponden al paradigma fundante de la educación inclusiva determinado por la educación especial, Salvador, 1999, y qué elementos lo explican como un modelo autónomo que avanza más allá de la discapacidad, Bartón, 1998-2011, y de las necesidades educativas, de las necesidades especiales, Macarulla y Said, 2009. Por otra parte, podemos anotar, Guba y Lincoln en 1994, Morín 2008, afirma que es en la identificación de la educación inclusiva, va más allá de los aportes establecidos por la educación especial. Asimismo, nos permite comprender que la gestión de la enseñanza se basa en medidas específicas a cierto grupo de estudiantes bajo una perspectiva contextualizadora del aprendizaje. En el tercer nivel, encontramos la reflexión paradigmática, o tercer nivel de sustentación de la actividad científica. Se denomina dimensión metodológica, según Schuster, 2002, Sánchez, 2013. Este nivel surge de la unión entre lo ontológico y lo epistemológico. En esta comprensión se une la trascendencia del ser y sus creencias y la búsqueda permanencia de un nuevo sistema de reflexividad que explique la naturaleza del saber científico, CSEC, 2006. En síntesis, podemos concluir y podemos afirmar que la educación inclusiva es un modelo o tendencia de futuro que necesita avanzar en la consolidación de una teoría apropiada a este nivel de reflexión paradigmática. Todo ello impactará en la creación de nuevos modelos, estrategias y técnicas para gestionar la enseñanza, su currículo y evaluación. En lo concreto, hoy Latinoamérica discursivamente expone y promociona un modelo inclusivo cuyo objeto de investigación se muestra difuso a partir de la escasa claridad sobre sus desafíos en lo pragmático. Frente a estos desafíos es importante superar el problema epistemológico y pragmático de la educación inclusiva. Muchas gracias.